Bien, estamos ya en el segundo día de esta quinta edición aquí en la Universitat Jaume I en Castelló de la Plana, en esta quinta edición del Congreso Internacional de Carreras por Montaña que, como hemos dicho en, en otras entrevistas, está organizado por el Survey de Sports de la Universidad Jaume I, en colaboración con Peñagolosa Trails, un congreso que se está celebrando desde este 21 hasta el 23 de octubre. Un congreso que vuelve a ser una vez más, un año más, el referente en el mundo del trail, no solo a nivel nacional, también, evidentemente, a nivel internacional. Este evento, además, hemos de decir que cuenta con el apoyo a nivel institucional, de la Diputación Provincial de Castellón y de la Generalitat Valenciana, así como con el patrocinio de la Cátedra Andaván Villarreal Club de Fútbol Dalasport. Y precisamente lo que vamos a hacer ahora es abordar con nuestra invitada, con Ana Grifols. Hola Ana, ¿qué tal? Hola, muy bien. Encantado. Ana Grifols es dietista, es nutricionista, especialista en el mundo del deporte. Eh, además, no es la primera vez que hablo con, con Ana y ha sido un placer volver a reencontrarte precisamente aquí, donde coincidimos hace tres años. Cierto, la verdad que es un placer verte otra vez y aquí, nada, a ver qué podemos aportar a nuestros oyentes. Por supuesto, lo que, lo que Ana griffiths va a aportar es un aspecto muy interesante, con un título creo que bastante ilustrativo. Ana nos va a hablar de la periodización nutricional en el entrenamiento de montaña y si te parece. Eh, para enfocar un poco el tema. Eh, ¿Qué lectura hacemos globalmente de este título? ¿Qué hay detrás? ¿Qué se esconde detrás de ese concepto? Bueno, básicamente yo lo explico a los chicos y chicas deportistas que llevo de una forma muy fácil ¿no? así como nosotros para un objetivo o para un entrenamiento, pues nos ponemos en manos de un entrenador o hacemos unas pautas de entrenamiento para preparar nuestros músculos, muchas veces nos olvidamos de preparar nuestro estómago y esto precisamente se trata mi conferencia se trata de esto, de preparar nuestro estómago, entrenarlo para las condiciones que nos podemos encontrar en carrera y saber cómo aportar esos carbohidratos o esa grasa o esa proteína o si todo ello es necesario cuando hagamos deporte. Vamos a ver, claro, el tema es amplísimo, eh, tenemos un tiempo limitado, vamos a intentar condensar al máximo algunos de esos conceptos, porque claro, el, el público objetivo de este Congreso yo lo dividiría en, en dos, dos niveles, los corredores de élite, los, los corredores, digamos, profesionales, aquellos que entrenan para competir, que entrenan para, para recortar eh, tiempo a, a su cronómetro, y otros, que somos la gran mayoría, los que corremos por afición simplemente, porque nos gusta la montaña, etcétera. Claro, estos dos grandes grupos, en relación a lo que ahora Ana nos comenta en relación a ese entrenamiento a nivel digestivo, eh, son dos mundos diferentes, ¿no? totalmente de hecho el corredor élite entrenaría precisamente todo esta, este estómago para rendir al máximo posible Ajá. y conseguir sus mejores resultados. no tener esa gasolina que le lleve a dar lo mejor de sí en ese día concreto. en cambio el corredor amateur recreacional sí. que estamos ahí porque nos gusta y nos gusta al igual dar lo mejor de nosotros yo creo que lo hace para sentirse bien durante la carrera son muchas más horas que va a dedicar pero también para que la recuperación sea mucho más rápida yo, los, las sensaciones que mejor, que más me gustan en este tipo de corredores más amateurs, más recreacionales, sí. es precisamente que tienen una menor tasa de agujetas, porque las agujetas es rotura muscular. Mm. Al final esto se acelera, si nosotros no tenemos una buena hidratación, puede, podemos provocar mayor rotura muscular. Y luego también estas sensaciones de falta de energía durante la competición. Con sí. el entrenamiento del estómago conseguimos una energía mucho más estable a lo largo de toda la competición, no tener Desfallecimiento, sino tener estos picos de energía y luego claro. bajones muy grandes de energía que nos cueste recuperar. Sí, pero eso, Ana, ocurre eh, en ambos grupos, ¿no? O puede ocurrir potencialmente si no eh, se lleva a efecto ese entrenamiento digestivo del que ahora hablaremos. Pero yo tengo la sensación, eh, en general, sobre todo del segundo gran grupo, que somos los corredores, eh, digamos, vocacionales, aquellos a, a los que simplemente nos gusta correr por la montaña, que. Eh, eh, en la parte puramente física, que no es el tema que ahora nos ocupa, eh, en, en relación a, a, tu, a, tu, a tu ponencia, en la parte puramente física entrenamos mucho y mal a veces. Pero es que en la parte digestiva lo hacemos fatal, al menos es la percepción que yo tengo. ¿Esto lo corroboras o, o, no, o, o no es así del todo? Totalmente, carlas lo corroboro, porque precisamente fijaros que los élite tenemos que tener en cuenta sus condiciones, ¿no? Son personas claro. que se dedican exclusivamente a entrenar, mm. entonces ellos pueden dedicar mucho más tiempo a este entrenamiento estomacal y son capaces de tolerar pues dosis muy elevadas de hidrato de carbono, de 90, 120, 130 sí. gramos por hora. Esto es una barbaridad, una barbaridad que el corredor, eh, más eh, vocacional, como mm. le llamas, sí. pues al final no puede entrenarlo porque no tiene tiempo y claro. porque el nivel de estrés que tiene él en su vida es mucho mayor. Por lo tanto, si hay un nivel de estrés elevado, lo que puede provocar es que el estómago no esté al 100% para tolerar todo lo que esa persona necesitaría. Además, que la intensidad también es diferente. No van a unas intensidades sí, sí, sí. tan elevadas, no necesitan tanto aporte de hidrato de carbono. Entonces, ahí es donde tenemos que individualizar: a ver mm. qué objetivos tienes, qué intensidades tienes, qué carreras vas a hacer cómo entrenas uh -huh. y luego por supuesto el descanso y el exceso nutricional en ciertos puntos que claro. les permite luego seguir mejor la estrategia nutricional. Bueno, yo creo que después de esta pequeña <laughs> introducción nos queda a todos claro que tanto a nivel élite, eso será por supuesto, como a nivel de ese corredor vocacional, eh, necesitamos eh, conocer mucho más cuál es la función de nuestro estómago, porque claro, pensamos, vamos a correr por la montaña, corremos con las piernas, corremos con los pulmones, pero es que el centro, digamos, neurálgico de todo esto está en el estómago. Si el estómago, si nuestra capacidad digestiva no asimila los nutrientes, etc., es que no vamos a, a conseguir el objetivo ni de lejos. ¿Cuántos centenares de corredores a veces eh, se han quedado, nos hemos quedado en la montaña, sin energía, sin fuerza, con un desarreglo estomacal que no nos permite continuar. Totalmente cierto. O sea, tendemos a vernos nuestro cuerpo por fuera, ¿no? Y decimos, claro. bueno, pues somos piel y somos músculo que tenemos que entrenar. Pero a nivel digestivo, hay tantos procesos bioquímicos que suceden en nuestro cuerpo cada segundo y hay que tenerlos en cuenta todos. Entonces, cuando nosotros estamos en la montaña, podemos deshidratarnos. Por lo tanto, eh, por supuesto, el rendimiento va a caer, pero además nuestra tasa de absorción del alimento va a caer. Sí. Se nos puede cerrar el estómago. Podemos agotarnos a nivel de sensación de los productos que estamos usando, porque nos hemos cansado, nos hemos sí. aburrido. Y todo eso tenemos que ser capaces de saber cómo cambiarlo, cómo aprender a, uh -huh. con la, el variado de alimentos que podemos tener en un habituallamiento, cómo escoger aquellos que nos puedan ir bien, porque claro. no todos nos van a ir bien. Claro, la clave está en cómo nosotros podemos saberlo, con qué criterio podemos seleccionar. En un habitación o en la fase previa de entrenamiento estomacal, aquellos alimentos, aquellos nutrientes, y ahí juega un papel importante, ahora lo comentaremos, los carbohidratos, que realmente mmm, somos capaces de asimilar y que nos van a permitir luego esa dosis de energía suficiente ¿verdad? para conseguir nuestro objetivo. Eh, claro, tú le dedicas, Ana, un, un, una, una, una atención especial a los carbohidratos, ¿verdad? ¿Por qué? Primero vamos a explicarlo para aquellos que todavía estén en una fase inicial de esa educación nutricional eh, que, que es importante para los corredores. ¿Qué son los carbohidratos y cuál es su función, pero orientados a a los corredores de montaña. Bueno, los carbohidratos, fíjate que son realmente los que hemos considerado durante mucho tiempo a raíz de las personas que no hacen deporte, ¿no? Y de las dietas hiperproteicas insanas y desequilibradas que han salido, los hemos considerado como si fueran un demonio, como si no tuvieran que existir en nuestra alimentación. Los carbohidratos son la pasta, el arroz, el pan, la quinoa, sí. trigo sarraceno, patata, boniato, son todos estos, las legumbres también. Entonces, eh, nada más alejado de la realidad. El deportista necesita una buena dosis de carbohidratos porque hace deporte y es el combustible principal con el que va a hacer deporte, pero además por otro motivo. Y es que nosotros tenemos almacén de carbohidratos en forma de glucógeno en nuestros músculos, en nuestro hígado, pero eso nos puede durar unos 90 minutos, 120 en personas muy entrenadas. Sí. Pero ya está, luego se agotan y es cuando mm. tenemos el bajón energético. Claro. ¿Qué ocurre con la grasa? Que nosotros tenemos un almacén ilimitado de grasa. Siempre pongo el mismo ejemplo. Una persona, un hombre de 60 kilos que tenga entre un 5 y un 15% de grasa, si nosotros mm. cogemos la zona media que es un 10%, sí. tendrá 6 kilos de grasa en su cuerpo. Estos 6 kilos de grasa, si lo traducimos a calorías, son 54.000 calorías disponibles en su cuerpo. Antes que agotarse esta energía proveniente de grasa, te aseguro yo que se agota físicamente. Claro. Y luego la proteína, el problema es que no hay almacén de proteína en nuestro cuerpo. Por lo mm. tanto, tú tienes que consumir la que ingieras y durante el deporte prácticamente no se use residual el uso de proteína como fuente energética. Durante la práctica deportiva. Exactamente, durante la práctica deportiva. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Que el limitante, realmente, porque se usa grasa, se usa hidrato de carbono, la grasa hemos dicho que es limitante. Mm. Entonces, tenemos que darle una importancia. ...muy grande a los hidratos de carbono... ...además también la grasa puede provocar mayor... ...problemática intestinal porque cuesta más de digerir... Claro. ...entonces la grasa disponemos de la de nuestro cuerpo... ...y damos importancia al hidrato durante la competición. Mm. Lo que pasa que entiendo que quizá por ese desconocimiento... ...al que ahora nos referíamos... Eh, ...se ha hecho e incluso diría que se está haciendo... ...un digamos abuso, un uso y un abuso... ...de la ingesta de carbohidratos con muy poco criterio... ...¿cuál sería? Claro... Cada corredor, cada persona es un mundo, tiene sus propias capacidades, tiene sus propias limitaciones, pero a nivel general, si es que ello es posible, ¿cuál sería el criterio a seguir para que más o menos los que no somos élite, los corredores que somos la gran mayoría, podamos tener, al margen de, evidentemente, recibir el consejo de un experto, como es tu caso, eh, qué nociones básicas sería interesante conocer? para buscar un equilibrio en la ingesta de carbohidratos. Bueno pues principalmente los carbohidratos que tenemos que usar durante nuestro día a día sin hacer deportes son precisamente aquellos que sean integrales, que tengan un índice glucémico, esta subida de azúcar en sangre media o baja, por mm. ejemplo las legumbres, estamos en un país mediterráneo, tendremos que consumir legumbres entre tres y cinco veces claro. a la semana, cosa que no hacemos, mm. luego quinoas, arroces integrales, pasta integral, ¿no? dejarnos de en, lo que es más refinado, arroces blancos. Claro. Entonces, buscar aquellos que sean más saludables realmente pero luego durante nuestra práctica deportiva yo me veo muchas personas más recreacionales que por desconocimiento sí. o por marketing de ciertas marcas pues para una hora de entreno usan un gel no es necesario tú puedes claro. estar entrenando hasta una hora y media y no necesitar ningún tipo de gel mm. y no necesitar ningún claro, tipo pero eso de va recuperador contra la política comercial de muchas marcas que comercializan geles deportivos totalmente pero creo que en cierta manera si las marcas se dicen cuenta que si los corredores abusan de geles, acaban aburriéndolos y le acaban por no usarlos. Entonces intentarían claro. que los usen solamente cuando los necesitan y tendrían claro. un mayor uso de geles claro. en momentos donde saben que el corredor le claro, puede. Mayor ir. uso y mejor rendimiento para el deportista, porque en general el uso y entre comillas el abuso de geles, ¿cómo afecta a nuestra eh, salud estomacal de alguna forma? Bueno, si nosotros no usamos la totalidad del gel porque ya todavía tenemos reservas de glucógeno que estamos sí. usando, lo que ocurre simplemente es que nuestro cuerpo si no se usa se transforma en grasa, o sea, tiene claro. el mismo efecto que puede ser el consumir azúcar puro o claro. tomarte un refresco o ponerle azúcar al café, ¿no? Entonces, uh -huh. si tú no usas ese azúcar, se acumula en tu cuerpo y como se acumula, pues en forma de grasa si tus almacenes no están medio vacíos. Sí. Sí, 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 sí. Entonces, Hablando del concepto de entrenar nuestro estómago, eh, Lógicamente, vuelvo a insistir en el tema, lo ideal es recibir esas pautas por parte de un profesional. ¿Tienes la percepción de que cada vez esos corredores de montaña recreacionales o vocacionales son más conscientes de la necesidad de tener unas pautas a nivel digestivo? Cuando empecé con todo esto, hace 12 años, los corredores decían que no necesitaban un, una periodización nutricional, no la ayuda de un profesional especializado en deporte. Eh, a medida que han pasado los años, me he dado cuenta que este concepto ha cambiado. Realmente cada vez piden más tu ayuda porque ven que pueden ayudarlos en su día a día, incluso a rendir mejor en el trabajo, porque si tienen energía en el entrenamiento, van a estar más contentos en el trabajo, podrán descansar mejor también. Todo esto nos va a ayudar la alimentación. Creo que cada vez son más conscientes de que esta ayuda puede serles necesaria en algún momento. Así que creo que ha habido un cambio aquí, que también sería necesario que que fuera el mismo en la psicología deportiva, que a veces se cree sí. que no se necesita para afrontar un reto muy grande. Un pero realmente es muy importante la motivación en la alta montaña o en carreras largas, tú lo sabes. Sí, 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 sí. Entonces, creo que este cambio ya se ha hecho en el tema nutricional y cada vez son más los deportistas que acuden mm, a la bien. consulta de un profesional. Eh, hay muchas preguntas, eh, muchas de ellas quedarán fuera de tiempo, pero por ejemplo, eh, nuestra, nuestro entrenamiento estomacal, el, el rendimiento que podemos obtener si asimilamos perfectamente los hidratos de carbono, los lípidos, etcétera. Eh, puede estar o no en relación, pregunto, a dos conceptos, Ana, a la intensidad de la competición e incluso a la altura. ¿Es así? Totalmente. ¿En altura hay una mayor deshidratación? Hay una mayor, un mayor uso de hierro, entonces las pautas nutricionales se tienen que adaptar. Hablamos de alturas, no subir a mil metros ni a 1500, sino a partir de 2500 hacia arriba. Uh -huh. ¿no? Cuando nos planteamos retos como pueden ser un 5000, 6000, 7000, sí, 8000, mil, ya palabras pues, mayores. Las, claro, las claro. pautas al final se tienen que adaptar. Lo mismo que cuando las alturas medias de una competición superan los 2500 uh -huh. metros. Entonces, todo esto son cosas que tenemos que tener en cuenta. Luego, el tema de la intensidad es sí. un gran factor para conocer si la persona debe tomar más cantidad de hidrato de carbono o claro. más cantidades de lípidos. Claro, porque, perdona, a mayor intensidad, más desgaste nutricional, ¿no? Sí, más desgaste nutricional, pero más desgaste en forma de carbohidratos. Ajá. La intensidad... Va relacionada directamente con el uso de carbohidratos. Mayor intensidad, mayor uso de carbohidratos. Y fíjate que el concepto que tienen la mayor parte de los deportistas actuales es: me hago una clase de spinning, que mm. es alta intensidad, sí. por lo tanto he quemado grasa. Eso es mentira. Lo que has quemado es hidrato de carbono. Ajá. Entonces, si tú quieres quemar grasa, tienes que hacer un entrenamiento en el que tú puedas hablar. Es decir, claro. desde el trote, desde un... o sea, es suave, claro. es un entrenamiento moderado. Suave y sostenido en el tiempo, ¿no? Porque creo que hay un límite horario a partir del cual es cuando realmente se empieza a quemar grasa, ¿no? Sí, bueno, en función del entrenamiento de la persona, personas muy eficientes pueden empezar a usar las grasas a partir de mm. los 10 minutos. Normalmente esto ocurre entre mm. los 20 y los 40, mm. pero sí que es verdad que, que el cuerpo necesita una pequeña aclimatación, que esto se puede entrenar también. Claro. Bien, eh, Ana, más cuestiones. Hay otro aspecto que ha generado y que genera ciertas controversias en cuanto a la nutrición o a la aportación de energía durante la carrera en el corredor de montaña. El uso de alimentos, llamémosle así, salados o alimentos dulces. Eh, los unos excluyen a los otros, se pueden, se pueden compatibilizar. A ver si nos haces un poco de luz en el tema. Bueno, eh, todos los que hemos corrido carreras largas, carlas, tú lo sabes bien, eh, hemos llegado a un momento de saturación estomacal, ¿no? De decir ya no me entra sí, sí. No, nada. Aquello, se me cierra el estómago y, como decía antes, esto puede ser el principio de un abandono. Exactamente. Entonces, eh, sí que es verdad que me he dado cuenta que muchas de estas situaciones, de estas sensaciones, son porque mm. hemos tirado demasiado de dulce. ¿no? Y empezando a intercalar alimentos dulces con salados, cada cierto tiempo, no hace falta que sea mitad-mitad, sino que cada dos horas incorporar algo salado, nos sí. puede ayudar a que esta sensación de saturación, de decir ya no me entra nada más, Ajá. pues se alargue en el tiempo. Puede ser, claro, una carrera muy larga, puede ser que suceda, pero al igual simplemente utilizando caldo de verduras, como bebida de, vida de re, eh, rehidratación en un avituallamiento, mm. podamos solucionarlo. O un rollito con Filadelfia, o dátiles con alguna oliva dentro. Entonces, este contraste sí. dulce-salado nos ayuda muchísimo a alargar este tiempo hasta que ocurra esto. Claro, ¿y existe o puede existir alguna pauta para organizarnos durante la carrera y saber cuándo necesitamos? la aportación de un alimento dulce o cuando nuestro organismo requiere eh, eh, un ingrediente salado esto esto pregunto es intuición propia o podemos tener una pauta que más o menos nos lo indique Sí, ...esto a lo largo que se... ...a lo largo, a medida que se va conociendo a la persona... ...se va viendo, ¿no? Mm. Eh, tengo chicos y chicas desde que pueden hacerte... 10 horas perfectamente con cosas dulces... Sí. ...no necesitan nada salado... ...hasta aquellos que les digo, en cada habituallamiento... Claro. ...ponte, o sea, bebe un vaso de caldo... ...si lo hay, o rellénate claro. un bidón... ...en mm. vez de agua, ponte caldo de verduras... ...o pon este alimento salado... ...y las pautas son muy variables... ...van muy en función claro, de la persona... pero Ana, para llegar a este nivel... ...tienes que conocer mucho a, al corredor... Totalmente. Saber eh, cómo funciona, cuáles son sus reacciones. Es decir, que no se puede improvisar. No, no. Una de las cosas básicas es que digo, si yo no conozco al corredor... Y se está preparando un reto muy importante que acuda a un profesional al menos entre seis y nueve meses de antelación. Entre seis y nueve meses. Bueno, casi como un embarazo. Pues, pues sí. <laughs> Estamos preparándolo claro, todos sí, sí, conociéndolo, sí, sí. ver todas claro. sus reacciones y sobre todo en función de las épocas del año. No claro. es lo mismo invierno, primavera, verano. Este es otro gran tema que te quería comentar. La nutrición en general, sobre todo enfocada a los hidratos de carbono, no es la misma en verano que en invierno, no es la misma con 20 grados eh, que con 6 grados. ¿no? Totalmente. De hecho, en verano, eh, claro, damos mucha importancia a la hidratación, pero cuando el agua o las bebidas empiezan mm. a estar calientes, porque estamos a 36 grados, Por no apetecen. Entonces, buscar estrategias, congelar un bidón, refrigerar el otro para que cuando uno se haya agotado el otro lo tengamos fresco, mm. son estrategias, pero en pautas muy largas a veces es muy complicado. Por eso que al final claro. se tiene que conocer todos estos aspectos que a veces... Mm no pensamos que puedan ir implicados al deporte y a la hidratación claro eh, el tema de la hidratación muy 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 rápido eh, hidratarse durante una competición significa pregunto beber simplemente agua o, ¿O eso no es realmente el concepto de hidratación que necesita un corredor? Pues si tú bebes solamente agua en una carrera, seguramente lo que va a suceder es que no seas capaz de retener toda esta agua. Porque tú estás entrenando, estás sudando, mm. estás excretando sodio. Por lo tanto, necesitarás reincorporar este sodio. El sodio, que es la sal, sí. lo que hace es retener el agua en tu cuerpo. Ajá. Así que si tú Bien. pierdes sodio y no lo reincorporas, puede ser que no seas efectivo claro. reteniendo líquido, hidratación, que no te sí. hidrates. Entonces, siempre la hidratación, mm. cuando. Yo, los profesionales de la nutrición deportiva, hablamos de hidratación, hablamos siempre de agua y sal. Agua y sal. Bueno, ahí entran las eh, famosas bebidas isotónicas, ¿no? Que en parte, algunas de ellas al menos, vienen a cumplir esa función. Cada vez la cumplen más. El problema es que las cantidades de sal que ponen son mm. todavía deficientes. Son la mitad de las recomendaciones ah. reales que deberían tener por hora de ¿Y eso uso. ¿Eso por qué? Entiendo. Porque yo la conclusión que he llegado es que incorporar más sal puede hacer que el gusto no sea agradable para el corredor, porque Entiendo, claro, claro. puede mezclar el gusto salado dulce, mm. pues a veces puede ser un poco difícil claro, el de conseguir. Contraste a nivel gustativo puede ser contraproducente. Entonces esto lo solucionamos sí. con ahora que vienen unos geles que son de agua de mar, no llevan sí. hidrato, es solo sí, sí, agua sí. de mar, o con sorbos de agua de mar, o con mm. píldoras de sales, si se puede Bien. solucionar. Bien. Eh... Hay otra cuestión antes de concluir que no eh, por la trascendencia que tuvo en su momento que no me gustaría que quedara fuera de, de esta entrevista. En, en esta última edición del Ultra Trail del Mont Blanc, nuestro amigo Kilian tuvo la genial idea de que además ya sabes que batió el récord, que fue un en fin una carrera espectacular por su parte. Eh, Kilian utilizó eh, lípidos. ...durante el transcurso de, 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 de este récord del ultratrail de Mont Blanc. ¿Tú qué opinas de esto? Porque también se ha dicho mucho, se sigue hablando de los lípidos que ingirió Kilian durante el, el ultratrail de Mont Blanc. Esto lo puede hacer cualquiera, yo me puedo tomar, eh, ingerir lípidos, si voy a hacer el ultratrail de Mont Blanc... Eh, ...los voy a asimilar igual que Kilian, me va a perjudicar, me va a ayudar, yo... Me pongo a mí, a mí como ejemplo, pero cualquier corredor que nos esté escuchando a este nivel, que no sea élite, me refiero. ¿eh? <laughs> bueno, Kilian tiene un uso de los lípidos, de las grasas como fuente energética muy elevado, por lo tanto... Y su porcentaje de grasa corporal claro. es moderado bajo. ¿vale? Sí. Entonces tiene sentido de que mm, debido a su aclimatación al uso de las grasas como combustible, use lípidos en su fórmula para alimentarse. Sin embargo, fijémonos que lo que él decía es que el bidón que llevaba detrás, porque sí. él llevaba dos con carbohidratos sí. y uno detrás con lípidos, sí. era salado, por lo tanto cumplía la fórmula de que era salado, era en base a agua, cate, a frutos secos, que son eh, ácidos, lo que decimos grasas. Mono y poliinsaturadas. Mm. Las mono las monos las grasas monoinsaturadas, lo que hacen es que sus enlaces se puedan romper muy fácilmente y se puedan usar muy rápido en cuanto a combustible energético, sí. pero eso no todas las personas son eficientes en claro. su uso. Entonces, Kilian y ciertos élite sí. pueden usarlo y no les va a perjudicar. Pueden usarlo, perdón, porque entiendo que debe ser una fórmula de ingredientes adaptada, personalizada para cada uno de ellos, ¿no? Exactamente. Es decir, si yo utilizo la fórmula que utiliza Kilian, seguramente me va a sentar fatal. Bueno, teniendo en cuenta que su bidón eran principalmente fibra y grasas, mm. pues seguramente a un corredor normal le pueda perjudicar, claro. porque las fibra y las grasas son dos de los ingredientes, digamos, que más pueden perjudicar al vaciado gástrico. Es decir, que se nos queda ah. mucho tiempo en el estómago. Eso no interesa a un corredor. Entonces, seguramente, en tu caso, en mi caso, en la mayor parte de los corredores, sí. les pueda sentar mal, primero porque no lo han entrenado, segundo porque no de, no son tan eficientes en el uso de estas grasas. Mm, Entonces, yo no lo recomendaría a todo el mundo. Sí que es interesante porque esto hasta el día de hoy no se había hecho, mm. pero eh, sabiendo en qué momento, porque él tampoco bebía medio bidón, un cuarto de bidón, sino que claro. eran dosis muy chiquitinas que iba repartiendo a lo claro, largo de pero la carrera. En el caso de Kilian entiendo que eso lo tenía entrenado perfectamente, pautado. Por claro. supuesto. Esto se tiene que entrenar con antelación y no recomiendo que nadie use lípidos o fibra. Si mm. no lo ha entrenado, tiene un consejo nutricional mm. porque seguramente le sentaría mal. Seguramente sería así. Eh, Ana... Eh, eh, no es la primera vez que vienes a, a estos congresos de, de carreras por montaña. En esta ocasión, ahora mismo, eh, ¿para ti qué significa como profesional? Me refiero eh, que puedas venir aquí, que vayas a, a exponer tu ponencia. ¿Cómo te sientes? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué sensación tienes? Bueno, yo siempre, yo como al final me muevo, me muevo, tú lo sabes, por pasión, ¿no? A mí me gusta muchísimo transmitir los conocimientos, la experiencia que he tenido a lo largo de estos ya, pues me da miedo decirlo, pero que me dedico al mundo de la nutrición deportiva son mm. ya más de 12 años. Entonces, a mí me encanta. O sea, siento orgullo porque creo que a nivel profesional estoy muy contenta de, de todo lo que he podido transmitir a mis alumnos y a la gente que puede a escuchar este tipo de congresos, pero luego también agradecida porque las organizaciones siguen confiando en mí. Este año es el segundo año que voy a un congreso presencial después de tres años siendo sí. todo online. Sí, sí. Y la verdad que podemos estar muy contentos de ver que los corredores les gusta, cada vez están más formados, cada vez te exigen más profesionalidad. ¿no? Uh -huh. Y esto es también un salto de valor y un cambio que le das tú al corredor y al entrenador, que al final puedan tener cada vez más información y más actualización. Claro. Antes de despedirnos, Ana, ayer estuvimos los dos en la sesión inaugural. Esta mañana estamos asistiendo a las diferentes ponencias. Eh, ¿Qué percepción tienes de lo que has visto hasta ahora, de, lo, de las ponencias que hasta ahora hemos podido, a, a las que hemos podido asistir? Eh, ¿Cómo las valoras tú? Bueno, pues hablando de esto, precisamente creo que ha habido un cambio muy positivo en cuanto a formación. Creo que la época COVID nos ha servido para mm. leer mucho, informarnos mucho y crecer como profesionales también. Eh, pero luego también lo que he visto es que ha habido ya un cambio de tendencia. No, hasta ahora mm, no había estudios donde separasen hombres y mujeres. Se hacía todo junto. Era muy difícil establecer rangos de, de gramos o de entrenamientos o pautas nutricionales para unos o para otros. Tenías que ir irlo desglosando tú creo que poco a poco hemos visto que y es bonito ver que hombres y mujeres son completamente diferentes no hay igualdad claro. en el deporte porque somos fisiológicamente diferentes sí, sí esto eso, es, es un hecho evidentemente y creo que eso es lo bonito sí. también de saber que para los hombres hay unas pautas completamente individualizadas para claro. ellos y para las mujeres también. Y creo que este es el punto que faltaba, que hasta ahora uh -huh, no se duda. tenía en cuenta. Bueno, y ahora sí, nos despedimos eh, un poco para eh, resumir todo lo que hemos hablado en relación a tu ponencia. Eh, ¿Qué mensaje, qué reflexión, nada, en un minuto, darías desde aquí? A los élite, vamos a dejarlos aparte porque ya tienen sus entrenadores, ya tienen sus pautas establecidas, eh, personalizadas. Eh, una reflexión: dirígete a los miles de corredores eh, por montaña que, que luego van a ver tu entrevista eh, en relación a este equilibrio eh, estomacal, eh, ese entrenamiento digestivo, que es una parte fundamental de, de, de la que depende que podamos conseguir nuestro objetivo. Una reflexión final. Dirígete a todos estos corredores. Bueno, pues simplemente deciros que el tema de la alimentación puede darnos un salto en cuanto a sensaciones. Para mí no es lo mismo terminar una competición con la sensación de, de agotamiento físico, mental, de que no me ha entrado nada más. Y creo que lo bonito es poder terminar una competición, llegar a meta sonriendo, viendo que hemos disfrutado, pese a que sean distancias muy largas. Y esto nos lo puede dar la alimentación, esa gasolina ¿no? que le damos a nuestro cuerpo para llegar con sensación de decir, ¡buah! Lo he disfrutado pese a darlo todo, estoy bien, voy a recuperar bien y quiero hacer la siguiente, al final esa pasión que nos mueve a volver a participar en otra carrera de montaña. Bueno, y nosotros hemos disfrutado enormemente compartiendo estos minutos con Ana Grifols. así que muchísimas gracias. Ana Grifols es, como antes decía, dietista, nutricionista, especialista en el deporte. Eh, te vamos a dejar porque tienes que asistir a, a más ponencias y nos vamos viendo nada en, en unos minutos anda muchísimas gracias Gracias, Carlas.